Muy buenos días. Gracias a todos los que habéis venido en esta mañana de sábado a las 8:40. Algunos llegaron. Un gran esfuerzo. Os agradezco. Agradezco también la oportunidad que tenemos aquí hoy de mezclar aparentemente perfiles muy diversos. A lo largo del día están vosotros que ya llegaron, van a estar pasando pues a empresas que quieren conocer un poco la actividad, conocer un poco a vosotros, amigos, amigos de amigos, gente de la prensa. Tenemos aquí alumnos, profesores, coordinadores, ponentes, gente de empresa, más empresa ahí detrás. Y seguramente más de uno ya se habrá preguntado, ¿no? O sea, ¿qué pretendemos en un evento reunir gente aparentemente con intereses, backgrounds, historias tan diversas? O incluso os habéis cuestionado los diferentes temas de las ponencias, ¿no? O sea, ¿qué puede tener que ver lo último de la inteligencia artificial con el yoga? Y habrá un momento yoga hoy, ¿no? ¿Qué puede haber de relación entre las Vision Pro o un nuevo paradigma de la programación que nos viene a contar Douglas con la curiosidad humana o con la tribu? Pues seguramente hay varios elementos que unen todo eso, pero yo en concreto, al preparar todo eso con todo el equipo, vimos dos elementos, ¿no? Uno de ellos es el miedo, que Fernando ya lo trajo, y es interesante porque no me habló que iba a hablar del miedo, entonces me ha quemado 2 minutos de mi presentación. Deberías de tener miedo. ¿Y por qué el miedo es relevante, ¿no? Porque queriendo o no, la tecnología en los últimos tiempos, y yo diría sobre todo en los últimos 18 meses, que es el tiempo de vida conocido de ChatGPT, pues ha avanzado a tal velocidad y en áreas que antes pensábamos impensables, que nos ha generado miedo. Seguramente aquí, cualquier persona con más de 18 años que ya tiene una necesidad de pensar en su futuro profesional o con más, en algún momento se ha preguntado, ¿no? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mis habilidades? ¿Qué será de mi perfil profesional dentro de 2, 5, 10, 20 años? ¿Qué será de mi empleo? Y el empleo es relevante. El empleo, hablamos de necesidades muy básicas, hablamos de comida, de casa, de cosas muy elementales. Y si tenemos hijos, que es mi caso, esta preocupación se exponencia. ¿Qué será de ellos que deben de estudiar hoy para tener un mínimo de posibilidad real de crecer profesionalmente cuando les toque? Y el miedo, dicen que es bueno, yo no veo muchas ventajas en él, pero dicen que es, como mínimo va asociado a unos sentimientos que también no son de los más agradables, como puede ser la ansiedad, el estrés o incluso la depresión. Y el problema de todo eso, y por qué hablo de todo eso ahora, es porque donde hay miedo, donde hay ansiedad, donde hay estrés, el aprendizaje no entra. Y hoy hemos venido aquí a aprender. Entonces, por eso empezamos con una propuesta de charlas muy diversas con la intuición de disipar el miedo. ¿Y cómo pretendemos hacerlo? Pues con información. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, vamos a aprender de verdad de qué es, de qué va. Vamos a tener la visión de la gente de empresa, como Tony, que nos va a comentar qué está pasando, qué pasó en los últimos 30 años, porque él ya vivió varias revoluciones similares. Es una persona que tiene bajo su liderazgo 5.000 personas, entonces nos puede hablar desde el punto de vista de empresa, cómo debemos desarrollar nuestro perfil profesional para seguir empleables en este nuevo mundo. Vamos a hablar de herramientas y vamos a hablar también de esperanza, porque después de escuchar a Fernando con una de las posibilidades de maná, miedo da. Vale, si vamos por el primer camino. Y además del miedo, hemos identificado otro elemento,
que creo que justifica todo eso, ¿no? La neurociencia. Los que me conocéis sabéis que soy una enamorada del tema. Ciencia que también ha avanzado muchísimo en los últimos años, sobre todo en los últimos 20. Se considera que en los últimos 20 años hemos aprendido más sobre nuestro cerebro, sobre cómo aprendemos, sobre cómo funciona la química de nuestras emociones, de lo que sabíamos a lo largo de toda nuestra existencia como especie. Entonces, si es algo que no lo conocéis, recomiendo leer, porque es una información demasiado relevante que existiendo hoy no lo enseñemos en primaria. Pero ¿qué tiene que ver la neurociencia con todo eso, ¿no? Pues la neurociencia, o yo destaco, y no estoy capacitada para hablar de la neurociencia, simplemente me gusta, pero hoy quería traer dos elementos o dos aparentes novedades que nos trae la neurociencia, ¿no? Una de ellas es la plasticidad cerebral. O sea, nuestro cerebro es absolutamente moldeable. Y a pesar de que en los últimos años hemos aprendido cómo funciona eso exactamente, esta información ya nos lo decía Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina Español, en 1906. Cuando ganó su Premio Nobel sobre sus estudios sobre el cerebro humano, pues entre muchísimas cosas que nos trajo a colación, nos enseñó dos cosas. Primero, que el cerebro humano no era un tejido como puede ser la piel, sino un conjunto de neuronas que se comunicaban entre ellas a través de sinapsis. Hoy para nosotros es obvio, pero hasta aquel momento no. Y la otra cosa que él trajo, y esta frase es suya, y yo la trago porque creo que es muy empoderadora, incluso hoy, que es: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. La información estaba, lo que faltaba era conocer un poco más cómo eso funciona. Y básicamente es algo parecido a lo que nos puede resultar fácil entender, que es el músculo, ¿no? Pues dependiendo de dónde hacemos más ejercicio, pues fortalecemos determinadas zonas del cuerpo, y dependiendo de dónde no lo hacemos, pues la debilitamos. Con nuestro proceso de aprendizaje es algo muy parecido, pero no hablamos de ganar volumen físico, sino de aumentar la actividad cerebral en determinadas áreas de nuestro cerebro. Y en eso consiste el aprendizaje académico, el aprendizaje comportamental. Y básicamente lo que se sabe hoy es un poco más de cómo funciona. Es algo muy parecido a construir carreteras, ¿no? La primera vez que pasamos por una zona nueva de conocimiento a través de un libro y tal, pues es como que abrimos un camino peatonal ahí. A la medida que seguimos pasando por este camino, y por eso hablamos tanto de ni un día cero en Keep Coding, porque la repetición es más poderosa que la motivación, estamos consolidando este camino de tal manera que si lo seguimos fortaleciendo, llegamos a construir una pequeña carretera. Si insistimos, esta carretera se ensancha. Y si insistimos un poco más, incluso la pavimentamos con asfalto. Y la ventaja de cuando hacemos eso en una zona de nuestro cerebro, de nuestro comportamiento que nos interesa, es porque uno de nuestros cerebros, porque sí, hoy sabemos que tenemos más de uno, es muy perezoso, que es el cerebro primitivo. Pero no perezoso por perezoso, sino porque tiene una misión muy importante: mantenernos vivos, preservarnos como especie. Y en esta labor, ahorrar energía es muy importante. Y por eso, él, cuando tiene que tomar decisiones o conducir nuestro comportamiento, prefiere las carreteras pavimentadas o asfaltadas. Entonces, cuando queremos construir o aprender algo nuevo o transformar nuestras vidas o carrera profesional o adaptarnos al momento actual que nos toca aprender, desaprender, reaprender, pues lo que tenemos que hacer en nuestro cerebro es eso. Y al hacerlo reiteradamente, intuitivamente, eso se convierte en nosotros. Pasa a ser la ruta prioritaria, sin que tengamos que hacer esfuerzo. La segunda cosa que también nos habla la neurociencia es la importancia de la comunidad. Pero no cualquier comunidad. Es importante entender eso, ¿no? Me gusta destacar, la neurociencia trae que tenemos tres tipos de placeres elementales. Cualquier ser humano lo tiene, incluso los más introvertidos. Yo soy una de ellas.
tiene que ver con el placer físico, que es el relacionado al deporte, al sexo. Incluso las personas que tienen necesidad de deporte pues súper agresivo y tal, es porque tiene esa zona del cerebro muy desarrollada. Entonces necesitan aventuras cada vez más fuertes. La otra es el placer intelectual. Y sí, señores, aprender es un placer. Y no lo digo yo, lo dice la neurociencia. Y si estamos en algún proceso de aprendizaje, sea académico, sea vital, que no nos está generando placer, deberíamos de entender y analizar qué nos está pasando. Pero el último de los tres elementales es el placer social. Incluso el más introvertido lo tiene también. Y el placer social tiene que ver con pertenecer a algo, ser acogido en algo, ser reconocido y aplaudido en algo, porque la sociedad y el placer social o nuestra comunidad nos tiene que dar todos esos tipos de sentimientos. Y es ahí, en el placer social, que entra la importancia de la comunidad en un proceso de aprendizaje. Pero era lo que decía, no cualquier comunidad, no es el supergrupo de Facebook con 1 millón de usuarios, no es tener 1 millón de amigos en LinkedIn o tener un tarjetero lleno. Una comunidad fuerte es mucho más los que estamos viviendo aquí, quizás entre 200 personas que están aquí ahora mismo, que tener los 1000 seguidores en LinkedIn. Y la comunidad, para que nos sirva de placer social, tiene que tener algunas características, no sirve cualquier una. Tiene que ser basado en relaciones genuinas. ¿Y qué es eso? ¿Será hacer networking, que a veces nos genera pánico pensar? No. Tiene que ver con reírse hoy con Rafa. Tiene que ver con mirar a la persona que tenemos al lado hoy y decir, hola, yo soy Adriana. Soy brasileña, tengo 2 hijos y mi sueño es escribir un libro. ¿Y el tuyo cuál es? Y hablemos de sueños, de proyectos, de ganas de cambiar la vida, que habla mucho más de nosotros que nuestro listado de carreras universitarias en el LinkedIn. Y al hablar de eso, estamos haciendo el networking más potente que podemos. Estamos construyendo una verdadera comunidad. El otro punto es algo absolutamente contraintuitivo. Cuanto más das a los demás, más tienes tú. Que es algo que en la sociedad que vivimos hoy, cuando pensamos, es contraintuitivo, ¿no? ¿Y dar qué? Dar cualquier cosa. Dar oído, dar acogida, dar conversación. Y si no, dar empleo. Aquí ya Rebeca viene hoy con 40 puestos de trabajo para ofrecer. Sí. O dar tutoría, mentoría a un compañero que está empezando en ciberseguridad y está inseguro y yo ya conocí este camino y puedo compartir mi tiempo con ello. Y al hacer eso, al contrario de lo que parece, estamos creando la versión más abundante de nuestra existencia. Y sin darnos cuenta, nos viene, nos lo devuelve. Y la tercera, y eso es muy importante, tenemos que rodearnos de las personas adecuadas. No es cualquier comunidad. En una comunidad como esta, donde puedo afirmar que hay un 80% de gente que quiere crecer, y puedo afirmar, porque cuando empezamos Equip Coding teníamos muy claro el perfil de alumnos nuestros. Eran ingenieros, trabajaban en consultoras, tenían muy buenos sueldos y nos buscaban por conocer lo último. En aquel momento era iOS y su principal requisito es que los profesores tenían que saber más que ellos, porque ellos sabían un montón. Y así hemos pasado los años, hasta que durante la pandemia hemos decidido preguntar, o sea, ¿qué venís a buscar cuando venís o buscáis un bootcamp, ¿no? Y teníamos claro la respuesta, los mejores profesores y tal, y eso es innegociable, lo seguimos teniendo. Pero para nuestra sorpresa, 80% de las personas, de casi 5.000 respuestas, si no ponían tal cual, ponía una frase o una explicación que nos llevaba a lo mismo. Vengo aquí a cambiar de vida. Vengo aquí a mejorar de vida, sobre todo mi vida laboral. Otros decían, vengo a crear un futuro mejor para mis hijos y por eso necesito cambiar de vida. Porque trabajo por turnos y mis condiciones son muy malas, porque estoy desempleando, porque quiero entrar en un sector donde me permite trabajar en remoto.
Entonces, aquí buscamos crecimiento. ¿Y por qué es importante la comunidad adecuada? Por unas neuronas que se llaman neuronas espejo, y tengo que ir rápido porque veo que mi tiempo se acaba, que es, sin que tengamos que hacer nada, dedican 24 horas de forma intuitiva a copiar el comportamiento de nuestro alrededor. Es lo que nos hace abrir la boca cuando alguien abre la boca al lado nuestro. Y eso lo hace de forma intuitiva, no lo controlamos. Y lo peor que tienen ellas es que copian lo bueno y lo malo. Si nos dedicamos la vida a rodearnos de gente que se queja de la vida, que no ve esperanza en nada, pues seremos eso también. Pero si nos rodeamos de gente que está con la misma visión y sueños nuestros, o incluso mejor, si nos rodeamos de gente que ya es lo que quiero ser, sin que yo tenga que hacer nada, un poquito de eso ya me transformo. Y esa es mi esperanza hoy con Douglas aquí, o sea, con estar cerca, pues tengo esperanza de que algo me tocará de su conocimiento, ¿no? Entonces, por eso, y por algo más, y termino, tiempo agotado, en esta misma época nos cayó un estudio de las universidades donde decían que en esas familias donde la primera persona de su familia a cursar la universidad terminan, en los casos que terminan, y no llegan a trabajar en lo que estudia, un 40%. ¿Y era porque no aprendieron, no superaron? No, intelectualmente podían. Porque no tenían comunidad. Porque no, en su entorno no había ningún abogado para que le abriera la puerta. O incluso nunca nadie había trabajado en un entorno de oficina y no sabía lo de hacer un currículo y cómo enviarlo. Y 3-4 años después vuelven al taxi, vuelven a ser camareros. Y eso aquí en Keep Coding no queremos que pase. Y por eso hacemos Connect hoy. Y por eso traemos todo este tema, ¿no? Porque para concluir, yo traigo una frase de David Bueno, que es un doctor en biología, en neurociencia, en neuroeducación catalán, y va a estar hoy haciendo esta charla, no pudo venir, donde él destaca en su último libro un elemento muy importante, o sea, nunca hemos vivido tan cómodamente como especie, tenemos todo, sin embargo, nunca hemos sido tan infelices, y él se basa en datos. Hoy por hoy tenemos la vida, por peor que sean nuestras circunstancias, mejor de lo que vivían los reyes hace 200 años. Tenemos agua, tenemos comida, fácil acceso, pero los datos gritan. La cantidad de ansiedad de personas con trastornos emocionales ha crecido comparativamente a otras épocas que teníamos datos, ¿no? Y David en su libro concluye diciendo, en parte es porque hoy lo tenemos todo, solo nos falta la tribu. Y en Keep Coding entendemos que formar es, además de ayudaros a pavimentar nuevas rutas de conocimiento, es también tener tribu. Y por eso os digo hoy, bienvenidos a esta gran tribu. Bienvenidos a Connect 2024. ¡Ole! Me esperaba.